10 urte baino gehiago daramagu horretan lanean eta hoien helburua da experimentu erreal bat, hau da benetaz ekipamiento edo experimentu bat erabilial izatea interneteko interfaz baten bidez. Hau da, kamera batek grabatu egiten du zer gertatzen ari den experimentu horretan eta interneten bidez eta orain gailu desberdinen bidez erabilial dugu. Erreala izatearen pertzeptzioa desberdina delako. Desberdina da pentsatzea simulazio bat erabiltzen ari naizela edo benetan robot bat mugitzen ari naizela. Da hori pizkat desberdintasuna. Bien, este es el laboratorio de laboratorios remotos de la Universidad de Deusto, ¿no? Es digamos el espacio físico al que realmente aquí no suele haber gente, sino que el acceso que hacemos a este laboratorio es remoto, ¿no? Es decir, los alumnos desde casa se conectan a estos dispositivos por internet y efectúan prácticas tal y como lo harían dentro de la universidad. Estas 6 cajas que veis aquí pues son probablemente las que más utilizamos dentro de la universidad, ¿no? Estas cajas lo que les permiten es las mismas prácticas que yo, que también soy profesor, hacemos en nuestras asignaturas de microelectrónica, microprocesadores, FPGAs, etcétera, pues las pueden hacer desde casa. De tal forma que luego cuando vienen al laboratorio pues la tienen preparada. Hay laboratorios de todo índole, que parece una pecera que hace bonito, pero bueno, realmente pues es un laboratorio remoto en el que barajamos un poco la competencia de responsabilidad de alumnos de primaria, en el cual les damos el control desde su propia casa de acceder al laboratorio y pueden controlar la temperatura, el nivel del agua, la alimentación de los peces, más o menos todos los aspectos típicos. Lo ven a través de 2 cámaras y bueno, incluso hay un submarino que pueden también jugar un poco con él para fomentar el que entren, ¿no? Permititzen du interneten bidez erabili alizatea eta praktikatu alizatea. Baina simulazio batekin edo animazio batekin desberdintasuna da esperimentu horiek fizikoki existitzen direla. Hau da, robot hori existitzen da fizikoki eta nik sartzen dizkiodan aginduekin edo nire praktikarekin robot hori mugitu egiten da edo bueno, behar dena egiten du. Eta kamera baten bidez jasotzen dut esperimentu horren emaitza. Ez da simulazio bat, ez da animazio bat. Fizikoki robot hori da existitzen da edo esperimento fisiko hori existitzen da. Este, pues bueno, fijaos que hay una línea pintada sobre el tatami. Entonces, pues bueno, los alumnos lo que tienen que hacer es realizar un programa que localice esa línea y lo siga a su máxima velocidad, ¿no? A partir de ahí hacemos concursos, es capaz de medir el tiempo que tarda en dar la vuelta y bueno, pues siempre pues puedes ponerles una serie de hitos que tienen que conseguir en dar en menos de tal tiempo, etcétera, ¿no? Pero bueno, realmente es un laboratorio de ingeniería, porque lo que tienen que hacer es programar un microprocesador que sea capaz de realizar eso, ¿no? Lo ven desde una cámara y pues bueno, es un poquito parecido a las prácticas que hacemos con robótica en la asignatura. Zergaitik sortu genituen? Ba, ikerketa proiektu bat bezala sortu genuen. Guk unibertsitatean, zorionez, laborategiak oso ondo ekipatutak ditugu, baina azkenean ere murrizketa bat dago, noiz erabili daitezkeen, noiz dago zabalik unibertsitatea, eta honek ere erantzun bat ematen dio horri. Baina ez zen helburu nagusia izan, helburua da ikerketa. Hau da, nola erabili daitezke eta ez unibertsitatean bakarrik baitzik, eta bigarren hezkuntzan baita ere laborategi hauek erabili daitezke, eta enpresetan ere profesional teknikoek laborategiak erabili ditzakete, bai beraien entrenamentua edo beraien formaziorako baita ere.
ba, praktika orduak asko igotzen dira. Ze azkenean errekurtso hori dute eskuragarri egun osoan. Gure esperimentuak mundu osoan erabiltzen dira, da, bost kontinentetan eta leku, ba, errekurtso ez dituztenen ba, lekuetara heltzen dira. Eta bestalde batetik, laborategi fisikoa guretzat oso garrantzitsua da, eta ez du batak beste ordezkatzen. Baina bai, etortzen direnerako praktika egitera laborategi fisikoan, praktikatu dutenez interneten, ba, beldurra ere galdu egiten dute. Beldurra ba, erabiltzera, beldurra gauzak apurtzera, ze batzutan hori, ba, robot oso garestiak dira, edo makina oso garestiak, eta beldurra dute zehozer apurtzera. Etxean praktikatu badute, ba, beldur hori baita ere galdu egiten dute. Aquí tenemos otro laboratorio robótico en el que vale, pues bueno, pues un poco también pues coger, dejar piezas, ¿no? Pues tienen que realizar el programa en un lenguaje robótico y pues lo que les pedimos es que dejen rojo, verde, azul, azul, verde, rojo en función de esto y ellos tienen que hacer el programa que localice, encuentre y mueva, ¿no? Esperimentuak garatzen joan ditugu ba, gure ikasketen beharren arabera edo baita ere ba, gure adibidez guk bigarren hezkuntzarekin zentroekin kolaboratzen dugu ba, beraien beharren arabera gero baita ere unibertsitate artean kolaborazio bat dago eta laborategien federazio bat egiten saiatzen ari gara ba UNEDekin edo MIT-ko estatu batutako MIT edo laborategi desberdinekin saiatzen ari gara elkartzen horrela nik erabili dezaket UNEDek dituen esperimentuak eta UNEDek erabili dezaken nik dituen esperimentuak eta horrela eskuragarri ditugun errekurtzoen kopura ba, sekula handitzen da. Lo último que hemos hecho ahora está un compañero del grupo, Pablo Orduña, ha estado en una universidad norteamericana que se llama la Singularity University y él ha sido el invitado dentro del grupo de Inventando el Futuro en la Educación, pues ha sido el ponente que han llamado para hablar de los temas de la experimentación remota y de las posibilidades de hacer las cosas desde casa. Con esto os quiero comentar un poco, no solamente que es un tema de actualidad, sino que Deusto en este campo pues, tiene su sitio y consigue un respeto poco a poco. Horretan gabiltza.